Buenas a todos de nuevo, buenas, estamos aquí en un nuevo gameplay y estamos en el episodio número 1 del walkthrough o let's play o como queráis llamarlo en 2.0 de Nilumbra, que es un juego que, bueno, tenía hace bastante tiempo comprado en Steam, pero no me había dado por jugar porque quería esperar a hacer algo así. Y nada, la verdad espero que os guste. Vamos a darle por aquí a jugar, escribe tu nombre, Sara. Ok. Y vamos a ver, quería tener un juego, un let's play en el canal, algún walkthrough o algún esto. Y bueno, el vacío. Las voces están en inglés, pero debería tener subtítulos. Así que vamos a ver. Luces. Oh. Hola, ¿qué tal? Acabas de nacer. Vale, me puedo mover con las flechas. Ah, no, con la E y con la D también. Ok. Vale. ¿Qué eres? No lo sé. No deberías estar vivo. ¡Wow, wow, wow! No puedes escapar de este lugar. Del espacio. Ok. ¡Wow, wow, 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 wow! Esto no es ningún juego. Ah, yo pensé que sí, lo había comprado como que... A ver, no entiendo. Arriba va. Pues a escaparme, ¿no? Formas parte de este lugar. No sé qué soy exactamente, soy una mancha negra. Venga, vamos para adelante. Nada puede abandonar el vacío. Ah, estoy en el vacío. El mundo de fuera no es para ti. Había como plantas ahí raras. Acabo de desbloquear un logro, You are born. Has escapado del vacío, ahora estás en el mundo. Ajá. ¿Y? Esas pequeñas luces perdonarán todos tus errores. ¿Qué son? ¿Como puntos de carga o algo? Los checkpoints. Has dejado el vacío atrás, pero viene a buscarte. Esto es mal rollo, ¿no? ¡Oh, oh, oh! Que viene, vale, vale, vale. Sí, 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 no, no, que... no, 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 no. Déjame pasar, déjame pasar. El vacío debe estar unido. No puedes huir del corre. ¡Que viene! ¡Vamos! ¿Que se acerca? Salto de fe. ¿Salto? 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 Sí, salto. Va. De momento es raro el juego. No... Ni me gusta ni me disgusta. Montañas heladas. O sea, supongo que esto sería un poco un tipo tutorial. En plan para saber cómo empieza a funcionar esta cosita. Vale. No te preocupes, estás a salvo por ahora. Ok. Unos espantapájaros. Pasa. ¿What? ¡Hala! Aunque adaptes tu forma a este mundo, sigue siendo un extraño. Ya, ya, bueno. Necesitarás más inercia para llegar aquí. ¿Puedo soltar por arriba? No. Okay. Es un sitio bonito. Naciste del vacío, no eres nada en este mundo. ¿Esto? Ah. Vale, tengo que pasar rápido. Una florecilla. ¡Bien! ¿O es de dolor eso? ¿Qué es esto? ¿Un color? No es un objeto ni un ser vivo, es una propiedad. Todo puede tener un color. Incluso tú. Me gusta mucho la banda sonora del juego. Estás a punto de aprender algo nuevo. Tu existencia puede cambiar el mundo. Qué bonita frase. Vale, del tabulador. Saco esto y lo pincho. Y... lo cojo. No, esto. ¿What?
Puedes usar colores para transformar el terreno. ¡Hala! Vale. O sea, esto es hielo, ¿no? Algo así. ¡Ah! Claro, y voy más rápido. ¡Ah, qué buena! El color azul es resbaladizo. Sobre esta superficie irás más deprisa. ¿Ves? Lo que yo decía. ¿Y sobre esta? Cuanto más rápido, o sea, cuanto más rápido, más lejos saltarás. Ok, entonces aquí dibujo esto, ¿no? Porque aquí no puedo dibujar. No, vale. Entonces, ¡ya! Y salto, ok, chachi. ¡Qué buena! Pues es un nuevo color. Ahora debes volver a las montañas heladas y continuar tu viaje. Venga. Ok. Pues la verdad me está gustando. O sea, está chachi el juego. ¿Y ahora? ¿Por aquí? Ah, bueno, claro. Ahora tengo que inspeccionar toda la parte de arriba, supongo. Venga. ¡Ya! Claro, ahora voy por arriba. Necesitarás más inercia para llegar aquí. A ver, va. Ya ha llegado. Vale, seguimos para arriba. Estás fascinado, este lugar es mágico. Puede que estés vacío, pero has aprendido a cambiar el mundo. Solo un poco. Solo para dejar una pequeña huella. Me gustan mucho los diálogos del juego. Vamos. Aquí no sé si llego, pero bueno, yo lo hago por si acaso. No se gasta ni nada. Vale. Obstáculos. Me recuerda un montón a Limbo este juego. Por la temática y eso, en plan plataforma y tal. Y me mola un montón. Eres nuevo en este mundo, pero aprende rápido. Recuerda, hay un interruptor en cada puerta. Bueno, esto era evidente, ¿no? Que había que tirar esto ahí. Ok. Vale. ¡Oh! Vale. Puedes romper las cajas, pero no puedes hacerlas desaparecer. Otra la reemplazará. Vale. Perfecto. ¡Wow! Ok. ¿Y esto? Algunos errores se pueden arreglar si das color a algo. También lo puedes quitar. Vale. No entiendo. Oh. Esto no lo entiendo. ¿Qué pasa con esto? Ah, no. ¿No? Quita. Vamos. Ya, eso. ¡Oh! Ah, vale. Ya entiendo. Hasta aquí hay que quitarlo. Ya, esto es. Venga. Ahí, perfecto. Vale. No entendía. No. Hay que saltar con esto, creo. Checkpoint. Vamos. Un enemigo se puede convertir en un aliado. Solo necesita un empujón. Vale. Venga, ven. Ven, chiquillo. No. Ah, vale. Ya sé. Vamos. Tíramelo, güey. ¡Oye! Venga. Perfecto. Vamos a quitar esto de aquí. No vaya a ser que se caiga. Vamos. ¡Wey! Vale. Vale, creo que tengo que empujar la caja, ¿verdad? ¡No! ¿Cómo voy a empujar la caja si...?
A no ser que pueda hacer esto. Hasta aquí. Esto lo borro, ¿no? Entonces, yo hago así. ¡Ya! No. No, 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 no. Vale, vale. Tengo que romper y va a volver a aparecer arriba. Entonces borro todo esto y pongo hielito aquí arriba. Desgraciado, pero empújamelo. Venga. Trabaja, esclavo. Vale. Esto lo pongo aquí. Y vale. Va a venir rapidito, ¿no? En plan de... Vale, eso era lo que había que hacer. Ahí está. Vamos. Vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Y por aquí. Sientes mucho frío porque estás vacío. Vale, esto por aquí, ¿no? Ahora. Vale. Ja. 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 Vale. Checkpoint. No eres nada. Nada en absoluto. Gracias. Yo también te quiero. No eres lo bastante rápido. Ok, no, desgraciado. Te digo yo que sí. Míralo. Mira, mira, mira. Baja, baja. No eres lo bastante fuerte. ¿Si sigo? No, no, no. Uf. Vamos. Vamos. Vamos allá, hombre. Checkpoint. ¿Ok? No eres lo bastante ágil. ¿O que no? Ya lo verás. ¡Yeah! Vamos. Supongo que sí, eres bastante listo. Gracias. Ok. Bueno. No tienes ningún recuerdo, todo es nuevo para ti. Ok. Bueno, lo voy a dejar por aquí porque para ser el primer episodio tampoco quiero que sea demasiado largo. Decidme por favor en los comentarios si os gusta el juego. La verdad es que a mí me está gustando porque, no sé, me recuerda... Vamos a darle al pause. Me recuerda bastante a Limbo, que es una cosa que empecé yo con el anterior canal y me gustaba bastante. También el otro que pensaba empezar era el Pith, pero bueno, al final me he decidido por este porque le tenía comprado desde hace bastante tiempo. Le pillé en las rebajas de Steam en plan por 99 céntimos o una cosa así, y la verdad es que vale 9 euros, o sea que quiero decir que no es un juego tampoco en plan de los que no vale nada. Y yo creo que está bastante bien y puede resultaros entretenido. Además, no sé, me está gustando lo que dice el narrador y esas cosas, y la banda sonora y tal, y la verdad me está gustando. Así que nada, espero que os haya gustado. Decidme en los comentarios, ya os digo, si os está gustando a vosotros también, si queréis que siga y bueno, y esas cositas. Y nada, dicho, espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.